De verdad que tengo que mencionarles, y es que actualmente tengo miedo de lo que vaya a pasar en marzo con Firestone, el nuevo Battle Royale de Battlefield. Realmente tengo que decirlo, y es que no sé cómo vaya a terminar, no sé si es que sea solo un modo de juego más, como entrar a un dominación, como entrar a un TCT, y que se quede ahí, y quizá pues como armas combinadas, que simplemente al que quiera entrar, pues, o al que le guste, entrará, y si no, pues el juego quedará ahí. Estamos a pocos días de que venga mucha información del nuevo Battle Royale Firestone, futuro modo de juego el cual se une a los poderosos Apex o Fortnite, que actualmente están liderando este mercado. Pero realmente Firestone podría competir con estos juegos que son actualmente pesos pesados. Realmente pues la gente de Battlefield quiere competir o simplemente conformarse con sacarlo ya. Son algunas preguntas y por supuesto hay muchas más que normalmente pues siempre causa, digamos, cierta curiosidad tras conocer que se viene otro juego más con el estilo Battle Royale. Pocos anticiparon que Apex Legends sería todo un fenómeno desde su debut el pasado 4 de febrero. Fortnite pues ya empezó a sentir el éxito y por supuesto ahora mismo los dos están peleando el trono. Por un lado, Epic Games, siguiendo con esa tónica de sacar nuevo contenido y queriendo innovar siempre pues para mantener felices a toda su comunidad. Y por supuesto, por otro lado tenemos a Respawn, que le queda mucho camino por presentarnos en cuanto a contenido. Ahora, ¿qué tendría que hacer Firestone para que la gente que poco conoce de Battlefield voltee su mirada y sepa que existe? Lo digo esto porque créanlo que hay mucha gente que conoce poco del juego. Me pasaba cuando subía Fortnite, me preguntaban de qué se trata Battlefield, y me pasó ahora hace poco cuando subí Apex, que al toparse con un canal que se dedica a subir lo que es Battlefield netamente, noticias, guías, información, bueno, muchos se unieron aquí al canal y sintieron esa curiosidad y hasta se preguntaban si el juego estaba para consolas o solo para PC. Es un ejemplo de lo que actualmente está pasando con la saga. Y yo pregunto a la gente de DICE, ¿quieren llegar a más gente de todo el mundo o quieren conformarse con su actual fanbase que tienen? Miremos un ejemplo muy claro de lo que está pasando actualmente con Apex y Titanfall. Y aquí le quiero incluir desde Battlefield 1 hasta la actualidad, que es Battlefield 5. A veces, algo que es bueno no quiere decir que sea popular, y que sea popular pues no quiere decir que sea de excelente calidad. Titanfall es uno de esos juegos, o fue uno de esos juegos que por cualquier razón que haya sido, pues no obtuvo el éxito merecido. Después comparamos con Battlefield 1, pintaba para éxito, pero al final se quedó. En Titanfall 2 trataron de hacer las cosas bien desde el principio. Sin duda lograron destacar, pero quizá no lo suficiente para hacer frente a lo que eran otros juegos. Y ahora por este lado tenemos a Battlefield 5, que está tratando de hacer bien las cosas, pero quizá no está haciendo lo suficiente para darnos una tranquilidad y emoción en cuanto a contenido, porque ahora mismo no es así y la gente está, digamos que desencantada por todo lo que se ha venido dando en el juego. Entonces, ¿cuál es el punto principal y el ejemplo vivo de todo esto? Realmente, muchachos, es que Respawn sacó Apex Legends de la nada, un Battle Royale que está siendo todo un éxito y que está ambientado en el universo de Titanfall. Esto debió de picar la curiosidad en la gente y gracias a esto sabemos que Titanfall 2 vuelve a resurgir hasta cierto punto. Ya que desde el 2017, que no habían más de 10.000 jugadores activos, el cual pues esta gráfica que pueden ver de fondo muestra claramente la subida de popularidad que ha recogido el título gracias al éxito de Apex Legends. Entonces, la conclusión a la que podemos llegar es que Apex Legends está haciendo crecer la popularidad de Titanfall. En Respawn ya comentaron que tendremos más de este juego con el tiempo, pero ahora mismo quieren centrarse en el Battle Royale. Recordemos también que esta compañía es encargada del próximo título de Star Wars, así que habrá que estar muy pendientes de eso. Entonces, es evidente lo que podemos ver aquí. Señores de Battlefield, me pregunto, ¿queremos tener un Firestone que le pelee y que la saga llegue a más personas o quieren conformarse con la cantidad que tienen de jugadores actualmente en el juego? ¿Quieren de verdad alcanzar ese éxito que su colega Apex tuvo más de, por ejemplo, 25 millones en pocas semanas?
o quieren conformarse con los 7.5 millones de jugadores como base, entre los cuales no a todos les gusta ese modo, así que por ahí réstale cierta cantidad y quedaría por la mitad. En realidad, pues como compañía, yo me supongo que quieren que Battlefield sea un éxito. Entonces, aquí tendríamos que ver que existe ese esfuerzo porque de verdad sea un éxito el próximo Firestorm y por supuesto la saga de Battlefield vuelva a seguir en lo más alto. Entonces, oye, es simple, ¿no? Firestorm gratis, no hay más. Es que no hay más. ¿Quieren sacar un Battle Royale que cueste unos $60? ¿Ustedes creen que las personas quieran pagar $60 únicamente por Firestorm, el nuevo Battle Royale que está a punto de salir? Porque ya está comprobado que actualmente el juego como tal, como contenido, y quizá ahora mismo el precio está en menos de ese valor, pues la gente no ha venido, la gente no se acerca a jugar, no le interesa. Entonces, ¿ustedes creen que si la propuesta de Firestorm es para atraer más gente, como ellos dicen, creen que ellos lleguen a pagar esa cantidad o la mitad de esa cantidad, conociendo que otros pesos pesados están totalmente gratis? Entonces, ¿ustedes creen que ellos, que no tienen ni idea de Battlefield, quieran gastar esa cantidad solo por Firestorm? Y luego ver si les gusta el resto del juego, pero aunque eso está comprobadísimo que no llega gente, que la misma gente que viene jugando desde hace entregas anteriores aún se mantiene y otras pues están desertando. Bueno, de verdad que con esto que ha pasado con Apex, siento la curiosidad de mirar qué es lo que quieren hacer con Battlefield. Si es que quieren ir más allá presentando una propuesta que según ellos mencionan que será una genialidad de juego, en donde remen hacia el objetivo de que más gente se venga a la saga, o si realmente se queden tan solo en esa porción de gente que actualmente conoce Battlefield y que muchos han desertado y están a punto de hacerlo. ¿Quieren navegar en más de 25 millones de clientes potenciales como lo tuvo Apex, o quieren remar en aguas poco profundas y pequeñas de una comunidad de Battlefield que actualmente está con dudas y, como digo, no a todos les gusta esta modalidad? Si a eso le sumas que no les gustan, pues podríamos restarle la mitad. De esos 7.5 millones, pues restarle la mitad. ¿Y qué es lo que queda? Pues manejarse dentro de esa pequeña comunidad, teniendo posibles clientes potenciales. Pero si realmente ellos están confiados de que su producto va a captar toda esa cantidad de gente y va a sumar gente a la saga, pues sería excelente y que les vaya bien de todo corazón. Pero realmente, aquí la situación es que el vivo ejemplo que actualmente está pasando con Apex les debe o les debió haber llegado a la gente de Battlefield para que tomen cartas en el asunto y sepan cómo manejar la salida del próximo Firestorm. Para mí, en lo personal, la única solución es que lo den gratis. Pero si no es así, de verdad no sé cómo lo vayan a hacer. Espero encontrar ese punto a favor, que me digan después de unos días. Sí, que realmente la respuesta no estaba en que todo tiene que ser gratis para que sea algo bien, sino que bueno, esperemos a ver cómo lo realizan, cómo sacan el nuevo Firestorm, cómo es el marketing, cuáles serán los movimientos o los próximos movimientos que hagan cuando ya estén a punto de sacar esta modalidad que realmente en este 2019 aún sigue pegando. Pero bueno, yo lo dejo ahí, esperemos que en marzo de verdad nos sorprendan con esto y mucho más.